¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos hoy un día más en un barrio emblemático de Quito. Como pueden ver, estamos en la Magdalena, sí, un barrio en el sur de Quito, y vamos a visitar a un amigo el cual no lo veo hace 10 años. Sí, tiene esta particularidad que cuando yo tenía 19 años yo quise comprar un auto muy particular por sus características, y vamos a conocerles y vamos a ver de cuál estamos hablando. Sam, ¿cómo estás, ¿cómo hermano? Muy ¿cómo bien. Has pasado? Estamos, brother, hoy acá con Gabriel Rosas en Mini Center. Vamos a ver a fabulosos juguetes, los cuales no he podido tener uno, ya ha pasado mucho tiempo, pero esperamos muy pronto poder tener la oportunidad de disfrutar de uno de estos autos. Vamos a ver qué tenemos hoy. Pasa, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué andas haciendo, Gabriel? Acá vemos que estás desarmado, vemos tantos juguetes que tienes en la mesa. ¿Qué es lo que, en qué te hallas? Justamente, hermano, estamos ahorita haciendo una conversión, ¿no? Una reconstrucción también, conversión, reconstrucción, ¿no? De frenos de tambor a frenos de disco. Tengo un proyecto ahorita de un Mini, que es un MK3 de año 81, que le estoy haciendo ahorita una modificación de frenos de disco ventilados. Miren, como tú puedes ver. Miren, amigos, esta calidad de producto que tenemos, ¿no? Estas piezas vienen importadas. Sí. Miren, serían discos para un Mini Austin. Como sabemos, antiguamente los autos usaban tambor, ¿no? Sí. Y en este caso le van a poner ya discos. ¿Esto sería por un tema de seguridad o tal vez más potencia, o por qué le ponen esto? Mira, más que todo, es por tema de más de performance, ¿no? O sea, de tener un poco más de comodidad ya en el auto. O sea, recuerda que como son de tambores, el freno tocaba estarle bombeando y no es tan efectivo. Entonces, ahora lo estamos poniendo de disco, es para mejorarlo, ¿no? En realidad, y como tú le ves, es una mordaza de titanio, súper liviana, de 4 pistones. Y como ven, miren, esta mordaza no pesa nada y tiene la particularidad que tiene 4 pistones. O sea, este carro va a frenar a la primera. Aparte de eso, vemos acá que están armando de la forma con la que se ensambló estos autos, ¿no? Es manualmente, artesanalmente, ¿no? Bueno, esto yo lo llevo haciendo más o menos unos 20, 22 años, ya que mi papá trabajó en estos autos en el año 74, 75, casi hasta 76. Los entregaban nuevos, ¿no? Los daban mantenimiento. Entonces, tenemos esta particularidad que estos autos llegaron al país más o menos entre los años 68, 70. Supongo que son los primeros que llegaron, ¿no? Y desde ahí ya viene la mecánica, la experiencia que han llegado a adquirir, tanto como con tu papi, y ahora de la mano de estos hermosos proyectos. Pero como ven, el detalle queda sumamente, parece un juguete, ¿no? Y realmente yo creo que estos tipos de autos ya son considerados eso, ¿no? Es un juguete. Pero yo quiero ver acá una particularidad de este auto. Como ven, este auto lo has armado con muchos detalles, dedicación. ¿Pero a qué se refiere estas insignias? ¿No? Tenemos aquí esta parte que dice 1300 GT. En un carro así pequeño, tal vez la gente no puede saber a qué se refiere. Bueno, originalmente, bueno, como tú ves, este auto es un MK2, ¿no? Del año 79. Originalmente vino con motor 1000, pero este auto lo hice para un cliente hace muchos años, va a ser unos 7, 8 años, ¿no? Entonces, él lo que me pidió es que le haga una modificación GT, una modificación Gran Turismo. O sea, que lo prepare, lo cambie de frenos, le arregle el motor, lo haga como de competencia, ¿no? Para poderle poner GT. Entonces, eso es lo que llegamos a este auto, ¿no? A cambiar, modificar frenos, modificar suspensión, modificar motor y todo eso. Como ven aquí, parece que es pequeño, ¿no? Pero vamos a ver que sí entran varias cosas. Bueno, en mi caso, como te digo, yo bueno, tengo aquí el bajo, un audio, ¿no? Pero tranquilamente, si tú lo sacas de este, le sacas de aquí, tranquilamente, el compartimiento en realidad es amplio, ¿no?
que te puede decir que te puede entrar tranquilamente un cilindro de gas, un quital de arroz, un quital de azúcar, la llanta de emergencia, o sea, y la particularidad es que la batería de estos autos es en la parte de atrás, ¿no? Bueno, y tenemos la batería en esta parte de acá atrás, ¿no? Ahí puedes apreciar, se aprecia la batería. Entonces, es una particularidad, ¿no?, que tenemos nosotros en este auto, que tiene su batería en la parte posterior. Y como todos quieren, ya vamos a ver el corazón y el motor, ¿no? Ya vamos a dirigirnos a ver los detalles. Pase, pase. De este auto, ¿no? Como nos recuerda nuestro amigo, aquí este auto ya pasó de ser 1000 a ser 1275, ¿no? En conmemoración a lo que sería un auto de Mini Cooper, ¿no? En este caso nosotros vemos acá un motor sumamente, se podría decir pequeño, ¿no? Pero pequeño, digamos, en las dimensiones, porque realmente llega a generar bastantes caballos de fuerza para el peso del auto, ¿no? ¿Tú alguna vez has viajado en este auto? Las cuestas de acá, la cordillera, no sé cómo te ha ido con eso. Bueno, este Austin tiene un motor 1275 centímetros cúbicos, ¿no? Que más o menos originalmente estos daban 45 caballos de fuerza. Pero si tú los preparas y les pones unos pistoncitos de alta compresión, los cambias del carburador, entonces sube el caballaje y te ayuda el desempeño, ¿no? Bueno, este motor lo que tiene es un carburador, un HIP 44, tiene su encendido electrónico, tiene carga acá su radiador de aceite, tienes tu electroventilador. Entonces, eso es lo que nos ayuda, ¿no? A veces en la cordillera se recalienta, ¿no? A veces la mayoría de carros se recalienta en la cordillera, ¿no? Pero en este auto yo le puse un electroventilador para que le ayude y el radiador de aceite. Y con eso no ha tenido ningún problema. No, en realidad, cuando este carro está a punto, ¿no? Entonces no tiene problema de recalentamiento, ¿no? Pero sí se le puede ayudar, ¿no?, con un electroventilador, con radiador de aceite, para que se mantenga en óptimas condiciones. Bueno, yo mido más o menos 1,80 m, pero me decían que muy pequeño y todo, pero vamos a ver que no es así. Como ven, el auto es muy amplio, ¿no? Y al momento de uno conducir, realmente entra muy cómodamente, igual su acompañante. Y como vemos, te felicitamos tanto por la dedicación con este auto. Realmente vemos que por dentro es impecable. Yo creo que es uno de los mejores exponentes que tenemos acá en alrededor de Quito. Y yo pienso que todos nuestros amigos van a querer que los demos una vuelta y todo, entonces te invitamos a hacer un recorrido. De acá, como les mencionamos, íbamos a hacer un recorrido para ver uno de los varios modelos que ya hemos visto de Mini. En este caso tenemos acá un modelo muy particular, y yo creo particularmente nunca le he visto, ¿no? Es una Mini Van, ¿no es cierto? ¿De qué año son estos vehículos? Bueno, ahora estamos ya, como te dije, estamos allá acá en el otro taller, ¿no? Como dije, estoy un poquito acá ya más amplio. Tengo aquí mis proyectos. Esta es una Mini Van del año 70, que es un proyecto que lo estoy realizando igualmente para un cliente. Como tiene una particularidad de esta minivan, que bueno, estuvo guardada por varios asuntos, como es el dinero, ¿no? Estuvo un viaje, tuvo que hacer una especialización y esas cosas, entonces la dejó parado por un tiempo, pero él me pidió que sea con las tomas de atrás, como venía antes, venía selladas. No ves los vidrios sellados en esta parte de atrás. Entonces, eso. Algunos le hacían ventana. Sí, en algunos autos de estos tenían una ventana corrediza y las puertas de atrás se abrían hacia los lados. ¿Ya? En este tipo me hizo que le haga una modificación para que la puerta se abriera hacia arriba. Y bueno, acá también nosotros vamos a hablar ahora de un modelo que sería un MK3, en el cual vamos a ver las diferencias que tenemos
tanto con el MK1 y el MK2 que hablamos, yo creería centrarme más en el interior, ¿no? Vemos que realmente cómo vamos a identificar ya un modelo MK3, es en el cual, miren, nosotros tenemos aquí ya otro tipo de panel, ¿no? Tenemos ya, vemos un panel ya más, con detalles más de los años 80, utiliza ya, tenemos ya un velocímetro, ya no tenemos tanto el panel que se veía en los años anteriores, el volante también cambia. Y adicional, esto, ¿el motor también cambia o es el mismo? Mira, estos MK3 vinieron con una particularidad en los frenos, ¿no? Para ayudar al frenado, carga una bomba de doble circuito. Y su caja también es de dientes finos. Y también su blog es alivianado. Bueno, podemos pasar en la parte del motor para más o menos explicarte, ¿no? Como te explicaba, entonces, esto es lo que tiene diferencia, es que tiene un bloque, es alivianado. Conserva el motor original. Sí, este es un motor 1000 centímetros cúbicos con caja de dientes finos. Entonces, igual tiene un distribuidor también un poquito mejorado, la bomba de doble circuito. Este casi prácticamente es un carro estándar. ¿Es casi de los últimos o hay el noventero, el MK4? Sí hay un MK4, ¿no? Que es del año 90 al año 94, pero estos tuvieron una fabricación venezolana. Y también se los fabricó en Chile y en Paraguay, pero hay una particularidad que estos fueron de fibra de vidrio. Nosotros acá tenemos la particularidad de este auto, es una versión española, ¿no? Como nos había mencionado, estos autos se fabricaron tanto en España, en Venezuela, en Paraguay, en Inglaterra. Y como vemos, para distinguir un auto de estos, podemos ver en sus plaquetas, ¿no? Tenemos aquí lo que nos dice Pamplona, España, y la casa comercial que sea Audi. Audi. En este caso, la diferencia tal vez con el inglés, lo más que le caracteriza. Bueno, con el inglés no tiene mayor carácter. Lo que pasa es que son piezas inglesas solamente ensambladas en España. Entonces, a veces del inglés al español tiene una diferencia en la carrocería, ¿no? Que en los años, en el año 74-75 atrás lleva solo luna de dos colores, y de 77 al 81 ya tiene luna de tres colores. Ahí podemos diferenciar un poco, ¿no? Y en el volado de la carrocería, ¿no? Si puedes apreciar aquí, la carrocería tiene un filo, un labio superior que une la carrocería, y en los años 80-77 este ya desaparece. Son cosas que puedes en carrocería darte cuenta, ¿no? Como ven, hoy ha sido un programa muy especial. Hemos aprendido mucho acerca de estos juguetes. Sí, hemos visto un auto ya terminado, hemos visto autos que están todavía en transformaciones. Y podemos saber de que si nos preocupa la seguridad, podemos instalar frenos de disco. Si es que necesitamos más potencia, podemos llevar al motor a 1300. Y yo creería que son autos que nunca van a pasar de moda, ¿no? Al momento que veníamos hoy trasladándonos de un taller al otro, la gente te ve, la gente te admira, te toma fotos, y yo creo que eso es una satisfacción única, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces hoy nos vamos a despedir con la imagen de este auto. Vemos que ya está netamente lateado, ¿sí? Esperamos poder venir nuevamente cuando ya esté listo, y más que nada felicitarte, ¿no? Que realmente tanto con tu familia, con tu papi, están ya en esto de los Mini Austin ya por más de 30 años. Uh-huh. Y yo creo que este amor a estos autos, como persona como tú, hacen que nunca pasen de moda. Entonces, próximamente estaremos con más proyectos, tanto en Mini Austin, en otras marcas, y no se despeguen de nuestros canales.